Titulares de hoy en Latinoamérica al Día. Los juicios penales del Patriota solo lo impulsaron a ganar en 2024. Jessica Tarlob insta al Patriota en los 5 y es instada por Gutfeld. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Quizás sea cierto, como repite sin cesar el presidente patriota que Joe es el peor administrador de la historia de Estados Unidos. Pero lo que es indiscutible es que está librando la peor campaña de la historia de Estados Unidos. Su campaña sirve como un recordatorio diario de la advertencia de Barack Obama de nunca subestimar la capacidad de Joe para instar las cosas. La suposición central de la campaña de Joe es errónea. Los procesos penales contra el patriota no solo lo están perjudicando, están ayudando a reelegirlo. Este es el porqué. Las acusaciones contra el patriota, naturalmente, dominan las noticias. No se puede acusar a un expresidente 4 veces y esperar menos cobertura. Pero el problema para los demócratas es que las acusaciones y las maniobras previas al juicio están hundiendo cualquier posibilidad que tenga Joe. Realmente están absorbiendo todo el oxígeno y no dejan lugar para ninguna otra crítica al patriota. Simplemente no hay espacio ni tiempo para examinar únicamente ninguna de sus políticas, nombramientos y declaraciones. Cualquier cosa que el patriota u otros puedan hacer o decir queda completamente ahogada por los cargos penales. Los demócratas han perdido totalmente todo el margen de maniobra. La dinámica de los juicios y diversas mociones previas al juicio usurpan todo el espacio político. Y no hay ninguna cuestión compensatoria que funcione a favor de Joe. Y la dinámica inevitable de un juicio penal también juega en contra de Joe. Un fiscal siempre está en su mejor momento el primer día, cuando se revelan sus acusaciones y arrestos. Ese día, su paseo de la persona negativa controla el debate. Pero su caso siempre se debilita con el tiempo, a veces porque el caso carece de sustancia para empezar. Otras veces, el fiscal queda atrapado en la cama con el fiscal de distrito. Y si se descubre que el presidente patriota efectivamente había pedido tropas de la Guardia Nacional, a medida que se acercaba el 6 de enero del 2021 y que el comité que investiga los acontecimientos de ese día intentó silenciar la historia, eso casi condena el fracaso del 6 de enero. Cuando los jueces de apelación, en el caso de fraude contra el patriota por sobreestimar su patrimonio neto, redujeron a más de la mitad lo que el patriota tiene que pagar como fianza, todos los casos contra el patriota parecen cada vez más una extralimitación fiscal. Los acontecimientos posteriores a un arresto o una acusación inevitablemente se salen de control y el caso de la fiscalía se debilita. En casos que probablemente lleguen a un veredicto rápido, estos cambios de impulso previos al juicio no importan. Pero como es evidente que al menos 3 de los cargos no llegarán a juicio antes de las elecciones, las maniobras previas al juicio son muy importantes. Por supuesto, Joe tuvo que aceptar a los fiscales que presentaron las acusaciones, pero tener a Alvin Bragg o Fannie Willis como testaferros de los casos en su contra ayuda al patriota. Tampoco todos los cargos contra el patriota son tan graves. Sería difícil para los votantes culpar al patriota por su manejo de documentos secretos, no después de que Joe dejara los suyos en su garaje. Pero al menos que la fiscalía explique lo que había en esos documentos y provoque la sorpresa de los jurados no le harán mucho daño al patriota. Tampoco es probable que el caso contra el patriota, por casi violación, pero no del todo, se convierta en algo más que el sueño de un abogado electoral. ¿De qué bolsillo vino la recompensa? Finalmente, Joe está perdiendo las escaramuzas previas al juicio. La cobertura masiva de la decisión de la División de Apelaciones de New York sobre lo que el patriota tiene que pagar por fianza por más de la mitad no sirve de nada a sus fiscales. El espectáculo diario del patriota enfrentando la persecución de las autoridades está contribuyendo en gran medida a ampliar su voto entre las minorías que reconocen un patrón que ven con demasiada frecuencia en sus propias vidas. Pero el hecho principal es que con los acontecimientos en los tribunales de New York, Washington y Atlanta,
¿Cómo puede ser un candidato que no sea el patriota hacer campaña y obtener cobertura? Las acusaciones contra el presidente patriota allanaron su camino hacia la nominación y están a punto de hacerlo en las elecciones generales. Ningún otro candidato o tema recibe atención. La segunda historia más importante siempre será la edad y la senilidad de Joy. Cualquiera que siga la carrera, aunque sea de forma periférica, se topa con la cuestión de la discapacidad mental de Joy. La encuesta más reciente de Harvard informó que el 63% de los votantes cree que Joe es demasiado mayor para postularse y el 57% dice que no es apto para el cargo. El hecho contundente es que si los demócratas no abandonan a Joe, no tendrán ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Cero, nada, nada. Y cuanto más hace campaña Joe en persona, más evidentes se vuelven sus discapacidades. Incluso con sus manejadores limitando sus apariencias y guiándolo estrictamente, su incapacidad para manejar el trabajo se vuelve cada vez más obvia. Sin una pandemia de COVID, Joe no puede esconderse en su sótano en Delaware. Después de 4 años del patriota en el cargo, ¿quién va a creer que esta vez cancelará elecciones y gobernará como dictador? Y después de que los partidarios de Joe intentaron sin éxito sacar al patriota de la boleta electoral, ¿qué falso parece su argumento? Tampoco nadie da crédito a que la economía esté recuperándose en medio de toda la evidencia de que la inflación ha regresado. Las excusas de Joe para la migración masiva que sus políticas han provocado y su evidente falta de remedios seguirán dominando el debate electoral. Por lo tanto, es obvio que el patriota no solo se dirige a la victoria, sino que la victoria será tan masiva como para que el Congreso reemplace al patriota. Todos los presagios en las elecciones al Senado apuntan en esa dirección. Los republicanos elegirán al gobernador republicano una recogida, Jim Justice, en Virginia Occidental. En Ohio, la victoria primaria republicana de Bernie Moreno, el candidato respaldado por Trump, deja a Moreno con muy buenas posibilidades de derrotar al actual senador demócrata Sherrod Brown. En Montana, el héroe de pugna, Tim Sheehy, un republicano, probablemente derrote al actual senador demócrata John Tester, una tercera posible elección republicana. Y en una carrera similar en Nevada, el republicano Sam Brown, un veterano de pugna desfigurado, ha igualado al actual senador demócrata Jackie Rosen, una cuarta elección. En Maryland, el ex gobernador republicano Larry Hogan cuenta con una ventaja de 10 puntos sobre ambos candidatos demócratas para el escaño vacante en el Senado. El único revés reciente se produjo en Arizona, donde la senadora independiente Kristen Sinema se retiró, dejando una carrera a 2 bandas entre la republicana Carrie Lake y el representante demócrata Rubén Gallego. Lake ha demostrado dificultades para ganar una carrera en 2 vías. Pero con el patriota 5 puntos de ventaja en Arizona, ella tiene una oportunidad. Predicción. El patriota gana y los demócratas enfrentan una de las derrotas más masivas de la historia. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, Jessica Tarlov fue criticada en un medio a principios de esta semana después de declarar que el patriota era afortunado por ganar miles de millones con la salida a la bolsa de la empresa propietaria de su red social. Los compañeros presentadores Greg Gutfeld y Jess Waters cambiaron argumentos para crear una pugna en equipo de la afirmación de Tarlov de que el patriota continúa eludiendo las manos de la justicia una y otra vez. Escuchen, siempre he dicho esto. El patriota tiene mucha suerte, dijo la comentarista liberal, provocando el desprecio generalizado de sus pares. Oh, ¿es eso lo que es? Janine Pirro respondió. ¿Qué has construido, Jessica? Preguntó Gutfeld, mientras se escuchaba a Waters agregar. Aquí vamos. Me encanta cuando las personas que tienen presencia en los medios fingen saber cómo se constituyen las cosas, continuó Gutfeld. No sé cómo se hacen las cosas. Sé que cuando algo va bien, la gente quiere participar. Tartamudeó sobre la red social del patriota. Tienes suerte. Es una suerte, dijo Gutfeld, agitando los brazos en pura burla.
los que no simpatizan con el patriota se están aferrando a un clavo mientras la oferta pública inicial de Truth se dispersaba en su primer día de operaciones, generando al patriota entre 3.500 y 6.000 millones de dólares y 6.000 millones de dólares en nuevo patrimonio neto. La tendencia continuó en el segundo día de cotización de la acción bajo DGT, subiendo 8.23 o 14.2% a 66.22 el miércoles, según un diario. Si bien algunas de las acciones de la compañía tienen hechos de acciones meme, según el analista financiero Vin Emmons de New Edge, también conlleva implicaciones reales sobre cómo se vería un segundo mandato del patriota. Para los macroinversores globales, el DGT, según un indicador de cómo los mercados valoran las políticas del patriota 2.0, dijo Emmons. El lunes, el patriota dijo a los periodistas que su última empresa pública está caliente y le está yendo muy bien, avivando un creciente deseo de poseer una parte del imperio Trump. La venta se produce inmediatamente después de una apelación exitosa por parte del equipo legal del republicano para reducir drásticamente la fianza que adeuda en su caso de bienes raíces en New York. Otras fuentes de ingresos del patriota incluyen un fondo de defensa legal que ha gastado continuamente en sus diversas demandas desde las elecciones del 2020, según el Times, y un super PAC que se coordina con el Comité Nacional Republicano mientras su campaña busca fusionar sus operaciones con el Partido Republicano antes de su esperada nominación para enfrentar a Joe. Latinoamérica al día.